Sabíamos que era una posibilidad que nos podía pasar después de haber viajado. No pongo excusas, quiero que lo comprendan de esa manera, pero sí les tengo que explicar una situación porque me parece que es un conjunto de situaciones. Jugamos el jueves a la noche, viajamos 12 horas, no tuvimos tiempo de descanso, ayer tampoco tuvimos mucho tiempo para hacer. Hoy jugamos a las 4 de la tarde. Creo que obviamente sabíamos que íbamos a estar mucho más cerca de este partido que el que jugamos, que de otro partido. Nosotros sabíamos eso por una cuestión lógica, ¿no? Me parece que era normal que podamos sufrir en algún momento el cansancio o el viaje, más que el cansancio, porque después creo que donde fuimos dominados fue en el segundo tiempo. 10-15 minutos del segundo tiempo fuimos dominados, después lo volvimos a emparejar. No tuvimos obviamente claridad, no tuvimos velocidad o cambio de ritmo, que es algo habitual que ustedes ven habitualmente en el equipo, y hoy no lo teníamos. Entonces sabíamos que teníamos que darle seguridad al equipo, más que otra cosa, porque no podíamos tener inconveniente defensivo. Y cuando hicimos los cambios, cuando igualamos físicamente al rival en el momento de ese par de partido, a los 20 minutos del segundo tiempo, donde Enrique, Garro y Cigales tenían aire y presionaron, volvimos a poder jugar el partido más cerca de lo que nos gustaría haberlo jugado en los 90 minutos, ¿no? He intentado hacerlo mejor que ellos, pero estuvimos más cerca de lo que nosotros teníamos.